Hola a todas, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a una cápsula más de Activista en el Encierro aquí en Herbe Chamaco. Y hoy les voy a hablar de mi vida de abeja. No, no me refiero a la mía, me refiero a que así se llama el libro, escrito por Kirsten Hall e ilustrado por Isabel Arsenault, editado por Libros del Zorro Rojo. Y este libro es un paseo por la vida de las abejas, animales extraordinarios de este mundo, y que comienza con un prado y cómo las abejas van buscando flores y cómo trabajan en las flores, toman el polen y el néctar de las flores y se lo llevan a su colmena, cómo se comunican entre ellas para decirse dónde están las flores que deben trabajar. Y todo el ciclo de esa interesantísima, maravillosa y deliciosa aventura que es el trabajo de las abejas para hacer la miel. Un libro muy bonito, con mucha poesía en sus palabras, pero también en las imágenes, y que al final del libro, la autora escribió un mensaje para los lectores, que dice: querido lector, escribí esta historia por una razón importante. La abeja es una de las criaturas más maravillosas de nuestro mundo y lamentablemente está en peligro. Mi deseo es que tú, que has leído este libro, te conviertas en un defensor de las abejas y te unas a mí en la lucha por su futuro. Así, este libro es una manera de mostrarnos desde adentro cómo es la vida de las abejas, la importancia que tienen, pero también un llamado a la acción para que ayudemos a las abejas a sobrevivir, ya que son absolutamente necesarias en la naturaleza. Así, este libro, espero les guste. Cuiden a las abejas, consuman miel, que es muy sana y deliciosa. Y nos vemos mañana en otra cápsula. Que estén muy bien. Adiós. Hola. Bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula que habla sobre el espacio, porque hoy, hace unos momentos, salió el Dragon Crew, o sea, la nave de SpaceX, al espacio. Y para hablar de este tema, tengo libros extraordinarios. Me encanta el espacio y me encanta, como a muchos niños y niñas, ese tema. El primer libro que les quiero contar es La Gravedad, de Jason Chin. Es increíble la manera en la que él percibió este fenómeno de la gravedad, que nos mantiene a todos en nuestro lugar, y con muchas imágenes y muy pocas palabras, logra hacer una historia increíble. Habla de cómo funciona la gravedad o qué es lo que provoca la gravedad, pero cuando uno menos se lo espera, nos sorprende. Porque el astronauta que aparece al principio, en realidad, es un juguete. Es un libro muy bonito, increíble la idea, se los recomiendo muchísimo. Está editado por Picarona y es de mis favoritos de ese sello. Otro rápido. El profesor Astrocat y las fronteras del espacio, que es del doctor Dominic Willimann y de Ben Newman, editado por Bárbara Fiore Editora. Y este libro, a diferencia del otro, aborda el tema del espacio desde la ciencia. Entonces tiene muchos datos interesantes, importantes, que es bueno saber. Y, por ejemplo, compara los planetas, los tamaños de los planetas, con frutas. Así podemos ver de qué tamaño es la Tierra en relación a los demás. Así, este libro está lleno de datos interesantes que a los niños y a los adultos también, ¿por qué no?, les va a interesar. Y no es el único libro de el profesor Astrocat, ya tiene muchos libros. Y uno que es espectacular, se llama Planetarium, creado por Chris Rumwell y Ramadan Birha, y es de Océano Travesía. Y tiene unas ilustraciones increíbles. También habla más desde el lado científico
y es muy, muy interesante para chicos y grandes, porque este tema creo que une a las familias. Es un tema que a mucha gente le puede interesar y que a los pequeños y pequeñas les vuelve locos. Es muy buen tema para compartir con familia en estos días. Y les voy a enseñar un pop-up. Se llama Moon Landing y es este libro se hizo por los 40 años de la misión Apolo 11 y es, si les gustan los pop-ups, este libro les puede interesar porque tiene cosas que salen como folletos, tiene datos científicos, tiene solapas que se mueven. Es muy interesante ver la ciencia desde los pliegues de papel que se transforman en muchas cosas como el traje de los astronautas. Y quiero presumirles uno que me acaba de llegar. Se llama The Darkest Dark y es del astronauta Chris Hadfield. Ustedes a lo mejor recuerdan a Chris Hadfield porque fue el astronauta que con su guitarra conmovió a todos cantando Space Oddity de David Bowie. Y ahora, él tiene varios libros escritos, pero hizo este álbum ilustrado hablando desde su infancia. Cómo es que él no tenía tiempo para bañarse porque tenía que ser un gran astronauta y siempre estaba imaginando con serlo. Su guitarra lo acompañaba, pero para ser astronauta necesita uno dominar y domar la oscuridad. Pero eso a él le daba miedo. La oscuridad a algunos niños y niñas les puede dar miedo, a algunos adultos también, la verdad. Pero también es donde uno descubre las estrellas, las auroras boreales y un montón de cosas maravillosas que no son posibles de ver si es de día. Y de eso trata al final del libro la carta que escribe el astronauta para los niños. De cómo es increíble que la oscuridad y la noche encierre cosas tan maravillosas. Vienen fotos del cuando era niño, por ejemplo en su primer nave espacial que era una caja de cartón, hasta convertirse en un famosísimo astronauta. Así, este pequeño niño que le tenía miedo a la oscuridad, vio cumplido su sueño de convertirse en un gran astronauta. Y por último, uno ya para más grandes, si les gusta la fotografía, les recomiendo Full Moon. Este libro tiene muchísimos años conmigo y comienza con una explosión y se transforma en los viajes a la luna. Son fotografías de las misiones, fotografías absolutamente reales, que son espectaculares, vistas de la Tierra desde la Luna. Y es increíble ver la Luna así de cerca y con estas maravillosas escenas. Así esta cápsula, festejando el aterrizaje, bueno, el lanzamiento de SpaceX. Espero les haya gustado y sueñen mucho. Adiós. Hola a todas, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a una cápsula más de Actividades en el Encierro aquí en Arriba Chamaco. Y hoy les voy a hablar de La Reina. La Reina de los Colores de Jutta Bauer, editado por Logués. Y es un libro increíble. A mí me gusta muchísimo desde hace muchos años. Cuando lo descubrí me pareció una idea genial y me sigue pareciendo. Trata sobre una reina que es la Reina de los Colores. Y como buena reina va llamando a sus súbditos. Entonces le llama al azul. Y una de las cosas que más me gusta de este libro es que los colores parecen pintados sobre el papel del libro. Parece que alguien lo rayoneó y eso se ve increíble. Entonces, te describe cómo es el azul. Que el azul era suave y delicado.
Pero luego le llama al rojo, por ejemplo, y también le va llamando así a cada color y va viendo cómo cada uno de los colores tiene un carácter y una personalidad diferente. Pero la cosa se complica. También habla del amarillo y cómo el amarillo se siente cálido como el sol. Pero esta reina tiene muy mal carácter y de repente todo se confunde, se revuelve y se pone muy extraño. Al punto de que la reina comienza a llorar. ¿Y qué es lo que llora? Claro, bolitas de colores. Es muy, muy divertido, muy bueno, con una idea muy original, pero al mismo tiempo es que deja mucho a la imaginación y sobre la personalidad, los sentimientos, aunque no es un libro de sentimientos como los que ahora se están tan de moda. Y la actividad que les propongo es que elijan colores. Pueden elegir el azul, pueden elegir el morado, por ejemplo. ¿Cuál es su color favorito? ¿Es el mismo siempre? ¿Su color favorito es el mismo siempre o va cambiando? A mí antes mi favorito era el azul, luego fue el negro, pero también me gusta el naranja, el verde y el morado. Así, ustedes pueden ir eligiendo sus colores favoritos y hacer un popurrí de colores. ¿Qué es lo que les gusta de su color favorito? Y también, ¿ese cambia en el día o nunca ha cambiado y siempre les ha gustado, por ejemplo, el café? ¿Qué es lo que les gusta de su color favorito? ¿Tienen mucha ropa de ese color? Entonces, podemos hacer una composición solo de ese color, del color favorito. Si les gusta el verde, hay muchísimos verdes, así como hay muchísimos azules o muchísimos rojos o diferentes tonos de naranja. ¿Cómo es el color que les gusta? Descríbanlo, hagan una historia con ellos, dibujen con ellos y disfruten de los colores con La Reina de los Colores, de Jutta Bauer. Que estén bien. Adiós. Los sombreros suelen ser de todas las formas, pero sobre todo, por lo general, son muy divertidos. Pero hay sombreros que funcionan solo con la imaginación. Y así es el maravilloso sombrero de María, de Satoshi Kitamura, editado por Océano Travesía. Esta historia trata sobre María, una pequeña niña que un día pasa por afuera de la sombrerería y se enamora de un sombrero que vio en el escaparate con muchas plumas de colores. El dependiente, muy educadamente, la recibe y le pregunta cuál le gustaría ver. Ella le dice que el del escaparate y cuando ella se lo prueba le queda perfecto. ¿Pero qué sucede? Que no tiene nada en su monedero para pagarlo. Pero el dependiente, que es una persona que ama mucho su trabajo, le consigue el sombrero perfecto para su presupuesto. Y consiste en un sombrero que cambia de tamaño, de forma y de color. Así, María tiene que probar su sombrero y en el primer intento lo convierte en un hermosísimo pavo real. Pero María sabe de las virtudes de este sombrero y entonces, cuando pasa por la panadería, se convierte en un delicioso pastel. ¿Pero qué más? ¿De qué otra forma puede tener su sombrero? Ah, pues cuando pasa por afuera la florería, se le ocurre que sea un sombrero de flores. Y en el parque,
descubre que no solo ella, sino muchísima gente tiene sombrero. Todos son diferentes y todos son maravillosos. Así María empieza a descubrir las virtudes no solo de su propio sombrero, sino de su gran imaginación. Así que decide ir a casa sabiendo que tiene un sombrero maravilloso, un libro increíble, muy imaginativo, del genio Satoshi Kitamura, que les recomiendo. Y como actividad, ustedes pueden dibujar su sombrero con todas las cosas que les gustaría que tenga, pero si además tienen cartulina, pueden crearlo y pueden pegarle cosas, pueden hacer un collage en su sombrero y les quedará maravilloso, tan maravilloso como el de María. Así, espero les guste esta cápsula, que estén muy bien. Adiós. Hola a todas, hola a todos, permítanme. Es que no los veo bien. Ah, ahora sí. Estoy estrenando gafas y hace mucho tiempo estuve pensando si debería cambiarlas o no, pero llegó ese día y me acordé de grandes famosos que usan gafas y que las gafas son protagonistas, como el cantante británico Elton John, que tiene gafas muy extravagantes, y también, sin duda, Harry Potter. Sus lentes son una verdadera leyenda por sí mismos. Y les quiero hablar de dos libros que tratan el tema de gafas. El primero es Unas gafas para Rafa, de Yasmín Ismail, editado por Corimbo. Rafa es un león muy melenudo que tiene unos enormes lentes rojos, pero que los odia con toda su alma. Sus gafas nuevas no le gustan nada. Son redondas, grandes, rojas y llaman tanto la atención como su melena. Trata de esconderlas en el cereal durante el desayuno, pero Papá León se dio cuenta. Y total, no sabe qué hacer con ellas, no las quiere, no le gustan, pero al mismo tiempo es que si no las usa, se tropieza en todos lados, tira las cosas, no ve lo que hace, y entonces en el colegio es un verdadero desastre. Trata de esconderlas en el sándwich, pero luego le da hambre y se come el escondite. Así que son una calamidad hasta que algo sucede que lo hace cambiar de parecer. Y el segundo libro se llama Somos Iguales, de Lawrence Schimmel y Anne DeVos, editado por Panamericana Editorial. Y trata sobre un chico que se llama Kwame, y Kwame nota que él es diferente al resto de su familia. No se parece a su hermano, no se parece a su mamá, ni tampoco a su papá. Y es que todos ellos usan lentes o gafas y él no. Así que él está terco que quiere unas gafas, a diferencia de Rafa, él sí las quiere. Y a diferencia de Rafa, es que él no las necesita porque en el examen con el optometrista sale que tiene muy buena vista, mucho mejor a su familia. Pero él quiere parecerse a su familia, así que prueban con muchas gafas hasta que por fin dan con unas que le quedan muy bien. Y también son rojas como las del otro libro de Rafa. Así que está muy contento con sus gafas, lo cual lo hace idéntico al resto de su familia y le dan mucha, mucha personalidad. Así este libro, que tiene varias lecturas, varias maneras de entender la historia y es muy, muy interesante. Espero que vean todo muy bien y muy claramente. Que estén muy bien. Adiós. Hola, hoy les traigo un libro que se llama El tren. Está escrito por Nadia López García, la poeta,
con ilustraciones de Cuauhtémoc Huesca. Está editado por Almadía y es un libro muy cálido que nos lleva a la infancia, pero también a la migración, al movimiento, a los trenes, y en el que Cuauhtémoc hace ilustraciones con carbón, haciendo una referencia justo al carbón de los trenes. El poema es muy bonito y toca temas muy importantes y deja a otros a la decisión del lector, ya que todos podemos encontrar e identificarnos en estos vagones, en este viaje, en el viaje que se emprende dentro de un tren. Porque el tren es un viaje, pero dentro transcurren otras historias que también lo hacen muy interesante. Así, este libro, que si uno por momentos pensaría que lo puede manchar con las ilustraciones que parece que están hechas sobre el libro, con el carbón. Y hace unos días platiqué con Cuauhtémoc Huesca, hicimos un taller sobre ilustración en lengua indígena. Él es de Veracruz y platicamos muchísimo en la Feria Nacional de Lenguas Indígenas 2020. Así que si quieren conocer del trabajo de Cuauhtémoc y si quieren conocer más de su historia y de un montón de tips que nos dio para dibujar, ilustrar y crear, bueno, pues eso lo encontrarán en el video que está tanto en el Facebook de la FLIN, en el YouTube también, pero también en el de la UNESCO. Así, este libro que ha llegado muy lejos, que estén muy bien. Adiós. Hola a todos y hola a todas. ¿Qué pasaría si una jaula no contuviera un ave? Bueno, pues esa jaula, en este libro de Érase una vez una jaula, de Rodoula Papa y Celia Chofri. Bueno, pues ese es el dilema de este libro publicado por Letra. Trata sobre una jaula que no contiene ningún ave y por lo cual se siente literalmente vacía. Una jaula vacía en la que no encuentra ese propósito de su motivo de ser una jaula. Pero ¿qué pasa cuando tu motivo de vida va en contra de alguien más? Por ejemplo, el que ella tenga un ave significaría que esa ave está enjaulada, está encerrada. ¿Y cómo resolver ese dilema entre sentirse útil y al mismo tiempo hacerle bien a los demás? Porque las aves en las jaulas, pues no siempre la pasan muy bien. Ellas, algunas, supongo, todas, preferirían ser libres. Así esta jaula se enfrenta a ese dilema de qué hacer consigo misma y al final es que encuentra el modo de ser feliz sin mantener cautivo a nadie. Un libro muy bonito, editado por Letra y que está hecho por Rodoula Papa y Celia Chaufri, que les recomiendo muchísimo. ¿Ustedes qué les gustaría hacer si no fueran personas? Que estén muy bien. Adiós. Antes de comenzar esta cápsula, tengo que preguntarles algo. Levante la mano quien odia u odió la escuela. No. No, señor, no se haga. Y usted tampoco se haga porque... A ver, tú levanta la mano también. Porque todos en algún momento hemos odiado la escuela. Y para eso les traigo el libro Odio la Escuela, de la dupla genial que hace muchos libros juntos, Jan Willis y Tony Ross. Está editado por Océano Travesía. Y es un libro súper, súper divertido en el que el título no lo dice todo. Es la historia de una niña llamada Honorata Valentón que no quería ir a la escuela pues la odiaba con pasión.
Y aunque le pregunté por qué, ella se puso colorada, pisó el sombrero con desdén y contestó muy enfadada. Mi maestra es un batracio recubierto de verrugas. El salón es un pantano donde abundan las orugas. Y así la cosa se pone de mal en peor. Nos alimentan a la fuerza con lombrices y pan viejo y cocinan un guisado con caca fresca de conejo. Bueno, era fresca, no está mal. Así todo el libro va contando unas cosas horribles, horribles de la escuela, increíbles, divertidas y maravillosas, pero que no todo en realidad es así, porque el final nos depara una escena muy, muy diferente. Es un libro muy divertido y les voy a leer lo que dicen los medios sobre este libro. Financial Times dijo anárquico. Maravilloso, indispensable para los padres, The Independent. El mejor libro que he leído de este dúo, una maestra de primaria que prefiere no revelar su nombre. Dosis generosas de absurdidad, el Glasgow Herald, y perfecto para chicos de 4 años en adelante, The Daily Telegraph. Pues sí, como ven, es un libro muy, muy, muy divertido, anárquico, rebelde contra la escuela, pero al mismo tiempo lleno de humor y amoroso. Se los recomiendo para esta semana, que las clases en línea, pues a veces no serán lo más divertido como cuando uno iba a la escuela y podía jugar en el recreo. Que estén muy bien. Adiós. Me gusta ver por la ventana y ver pasar a la gente, imaginar historias y lo que pasaría con esa gente. Y algo similar sucede con Unas personas, de Jairo Buitrago y Manuel Monroy. Está editado por Océano Travesía. Y hace poco pude ver una charla de estos dos autores platicando sobre este libro. Y platicaban sobre eso, cómo esos pequeños instantes en el que uno ve pasar a la gente y no los conoce, no sabe qué sucede con ellos, no saben de dónde vienen y a dónde van, pero uno se puede imaginar cosas que suceden. Son pequeños, pequeños instantes, recortes de vidas que nos llevan a mil posibles historias y que cuando Manuel y Jairo crearon este libro, justamente pensaban en esos instantes, en esos barrios, en esas vidas que transitaban, que iban y venían, en una escena muy, muy cotidiana, pero que al mismo tiempo encierra pequeños universos y lo hace muy interesante. Todas las anécdotas están basadas en cosas que a Jairo le pasaban, veía o se le ocurrían. Y lo mismo sucedió con Manuel, que fue pintando este barrio un poco antiguo, donde todavía hay tienditas, mercaderías, todos esos barrios en los que todo sucede y la vida corre aparentemente plácida, pero como les digo, cada una encierra un universo en el que se suscitan posibles miles de historias y miles de posibilidades en un solo libro. Es una ciudad grande, tan grande que los que viven ahí parecen bichitos. Si pasamos las páginas para acercarnos, podremos conocerlos. Así se describe este libro. Está genial, a mí me encanta y ya tenía tiempo que lo quería reseñar y no había podido hacerlo. Aquí está, se los presento. Les presento a Unas personas. Que estén muy bien. Adiós.